reciclaje. Coger cosas de cuando cierran los comercios grandes. Pues si se coge cuatro melocotones, por decir algo, y como si coge un trozo de pan, solamente me dan la comida del mediodía. I l'ho he tingut que ajudar. En Cristóbal i els seus companys acostumen a anar a dinar al centre de serveis personals de la Meridiana, on donen atenció a les persones amb pocs recursos. Avui ell té una reunió amb un dels assistents per demanar que l'ajudin a trobar un lloc on dormir. Tu me tienes que ayudar porque lo necesito. Que estoy en la calle. Però tot en casos com el del Cristóbal, que hi ha alcoholisme pel mig, processos de desintoxicació, que en aquest cas n'ha fet més d'un, si no es porten allò a bon fi, difícilment s'aconseguirà que el Cristóbal se'ns surti d'aquesta situació. Cuando entre frío, yo tengo derecho a dormir, no dormir en la calle. A banda d'aquests centres públics, també hi ha associacions que ajuden les persones sense sostre. És el cas d'Eura, una agrupació de voluntaris que hi ha al voltants de la plaça Lesseps, on acudeix l'Ignacio. Cada tarda un grup de 40 voluntaris ofereixen diferents activitats. Avui hi ha servei de dutxa. De la ropa que quieres hoy. Aparte de la ducha, sí. Te he puesto calcetines y calcetines. Sí. ¿Quieres alguna camiseta interior? No, tengo tres. Afeitarte sí. Y 500 euros. Doncs estic donant la roba perquè ara es puguin canviar quan es dutxen. Sí, va bé aquesta? Sí. Doncs es puguin posar la roba neta després de la dutxa. Ignacio, ja puc. Estoy dudoso de si pides camisa o no. No. I camisa i samarreta tampoc. No, sí que m'encontré tres que estan completament. Pues vale, pues ja està. Ya está. Ya está, ¿lo ves? ¿Qué tal ha ido esa ducha? Bien. Lo valoro mucho los de la limpieza, porque por estar en la calle que no hay que hacer un guarro. Y como hay sitios que de esto, que te dan oportunidades para ducharte, que te dan ropa y quedan nuevos. En aquesta associació també hi ha en Valentín, un romanès que va arribar a Catalunya fa 5 anys. La libertad me encanta. Los mayores puentes lo tiene Valentín, el techo, en Barcelona, por la lluvia. En Valentín dorm en un matalà sota el pont de Vallcarca. Els primers anys a Catalunya va estar treballant i vivint en un pis pastera. Ara, però, viu al carrer i es guanya la vida com pot. Yo no robo, ¿entiendes? Cuando tengo hambre me meto en un container y como. Si viene un señor, aquí hay tres sitios, y lo veo mal, yo tengo un corazón grande y yo lo dejo. Pero ya no duermo, porque no sabes quién te viene. Así que de la mañana me tomo un vino, porque del frío que tengo, date la cuenta que tengo. El frío que tengo, me voy y me tomo un caraquile o que sea. No soy feliz. Nunca no fui feliz. Me duele el alma, me duele todo. Voy a salir de toda esta puta miseria solo. S'ha fet fosc i l'Ignacio volta pels carrers de Gràcia. Avui ha plogut i això l'obliga a buscar un nou pont per aixoplugar-se. Esto es para preparar la cama. Cojo el cartón, si está bien, porque el cartón es un aislante de la humedad también. Seguint la mateixa avinguda, troba un pas subterrani on no hi ha ningú i decideix instal·lar-s'hi. Segons els rols del carrer, ara ell és el propietari d'aquest lloc i tindrà dret a escollir els seus nous companys. Y ahora aquí está el nuevo apartamento. Si en 3 o 4 días si no viene nadie, entonces me quedaré aquí lo más seguro. Y si viene alguien, si primero según como lo vea. Si lo veo mal, lo echo. Y si lo veo bien, que se quede. Y ahora soy yo aquí como que se dice el que manda. Que si viene uno, que tendrá que hacer lo que diga, por las buenas. Y si es por las malas, habrá que buscarse otro sitio lo más seguro. Pero de vivir en la calle y eso, nunca se lo imagina uno. Llega un momento que ya te da igual todo. No está ni feliz ni triste. Aunque esta vida no es vida para nadie. No, sí que preferiría sí que tener un piso con tres habitaciones, una televisión de plasma, una piscina, que no estaría mal. ¿Pero de momento qué? Sí, de momento el túnel. Como no toque el euromillón, pero creo que primero voy a tener que echar. Si no lo veo un poco complicado que toque. Pues que tengas suerte, Ignacio.